reclamos y molestia por la no entrega de documentos. El registro civil nuevamente en el ojo del huracán. Ana María viaja este jueves a Brasil y después de 3 semanas con el paro de funcionarios y horas de espera, aún no logra obtener la cédula de identidad de su hijo. Más encima, yo creo que ya llevo como 3 días perdido acá. Porque primero tuve que hacer una fila del demonio como de 6 horas para que me dieran un número. Tuve que venir al otro día a sacar la cédula de identidad. Ahora me dicen el día 9 que tengo que venir a retirarlo y me dicen que no está. Y mañana yo viajo a las 7 de la mañana con él. Tienen como cero comprensión. Si te dicen un día, tiene que estar acá. Imagínate, estoy acá desde las 8:30 de la mañana. ¿Son qué hora es? ¿Son las 11 de la mañana? Maribel es colombiana y con 4 meses de embarazo necesita urgente sus documentos, pero deberá esperar 10 días hábiles más para que se los entreguen. Que sí, que no, que sí, que no, que venga aquí, que vaya al registro civil y nada, que me lo entreguen. ¿Y cuándo lo sacaste? El 17. Mi esposo se fue a amanecer allá y en la primera comisaría. Y se suponía que me lo tenían que entregar el 25 y nada. Me dijeron que tal vez el trámite de mi carnet no se había hecho. Extranjeros y chilenos sin documentos. Para los funcionarios un problema a lo largo del país, por culpa de la plataforma informática de la empresa Morfo. Nosotros teníamos hasta ayer 980 pasaportes que no se sabe dónde están. Teníamos alrededor, hasta el viernes pasado, cerca de 400 cédulas de identidad que se han dado solución, pero muy poca cantidad de esos 400. Y lo que más nos preocupa hoy día es que la cédula de identidad a todos los extranjeros, independiente de donde la hayan solicitado, no están disponibles para ser entregados. Pero para las autoridades de la institución, los problemas solo se registraron en el plan de emergencia del Estadio Víctor Jara y la Primera Comisaría de Carabineros. No hay ningún documento fabricado. Ni cédula ni pasaporte que se haya perdido. Lo que ocurre es que en el plan de contingencia quedaron algunas solicitudes en la maleta, es decir, en el puesto de captura, y eso nosotros lo estamos solucionando a través de nuestro call center. Nos estamos comunicando con las personas para que puedan venir a hacer una nueva captura en forma gratuita. Son alrededor de 350 casos que corresponden a un 0,3% de un universo de 110.000 solicitudes que llevamos hasta la fecha el mes de septiembre. Mientras, las autoridades esperan que a fines de octubre se regularice el sistema, chilenos y extranjeros deberán repetir el trámite de pasaportes y cédulas de identidad, trámite que para muchos se ha extendido más de lo normal. Jennifer Lobos, CNN Chile.